Nunca hemos prestado atención a las antiguas profecías. Como idiotas nos aferrábamos a los odios de antaño. Y combatíamos como hemos hecho durante siglos. Hasta el día que llovió fuego del cielo y un nuevo enemigo cayó sobre nosotros. Ahora estamos al filo de la destrucción, pues el reino del caos por fin ha llegado. El tiempo se ha acabado, hijo de Durotan. Los gritos de guerra resuenan en el viento. Las cicatrices del pasado surcan una tierra estar amenazada por la guerra. Se alzan contra el destino y lideran a los suyos en la batalla. Tan, 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 tan. Perdona que esté callado, pero... Los mortales se lanzan a ciegas a su ruina. Mientras la sombra ardiente viene a consumirlo todo. Podían haber remasterizado esta cinemática, ¿eh? No les costaba mucho, pero bueno. No, ya podían haber remasterizado todas en general, pero bueno. Debes reunir a la Horda y liderar a tu pueblo hacia su destino. Vale. Pues nada. Hola, chicos y chicas.
Hola chicos y chicas y bienvenidos a una nueva serie en el canal que es el Loreplay de Warcraft 3. Ya veré si también hago el de Warcraft 2 y Warcraft 1 porque son juegos a los que si soy sincero no he jugado. Fíjate, soy un fanático del lore de Warcraft, pero precisamente de esos dos no los he tocado nunca. Pero nunca, nunca, nunca. Entonces, me sé su historia, me sé todo Warcraft Origen, me sé todo el lore, las variantes del lore, porque ojo, el lore no es plano, ha habido cambios del lore bastantes veces, entonces hay matices, ¿no? Y hay cosas que aún son conjeturas, y eso es lo que vamos a hablar aquí. Nos vemos, el tema del cuervo es importante, siempre que veamos un cuervo es importante. No ha sido una pesadilla, jefe de guerra, ha sido una visión. Sígueme y te revelaré lo que te depara el futuro. El profeta. Voy a deciros... No sé qué está ocurriendo, pero seguiré el juego. Vale, pues para explicaros un poquito lo que está ocurriendo, estoy yo. Ese profeta al que estamos, con el que está hablando, no es un profeta como tal, ¿vale? O sea, él no está leyendo el futuro. Él sabe lo que va a pasar, por qué y cómo. De hecho, él es causa y efecto de mucho de lo que va a pasar. Evidentemente, eso os lo contaré mucho más adelante, específicamente en un momento concreto donde él mismo nos da el pie. Que sí, que... Y a continuación, haz clic en el estandarte. Esto es el tutorial. Vale, sin más. Bien. Pero el campamento orco está muy lejos todavía. Bueno, voy a ir haciendo el tutorial y mientras os voy explicando. De hecho, me voy a hacer una cosita. Opciones, sonido. Esta zona negra representa terreno que aún no ha sido descubierto. Bueno, esto es música, pero ¿cómo me cargo los efectos de sonido? O sea, la voz. Bueno, voy a ponerlo todo al cero. Ah, el juego ya no se oye. A tomar por saco. Bueno, voy a guardar. Luego lo volvemos a poner normal. Es que así mientras nos está dando el coñazo el pavo ese, no le escuchamos, ¿ves? Pero voy a poner solo la música, a ver si solo con solo la música se escucha las estas del narrador. Luego sí que pondremos los diálogos, porque los diálogos son importantísimos. Pero ahora mismo no. Bien. ¿Dónde se sitúa Warcraft 3? Warcraft 3 es la tercera guerra, es decir, que ha habido dos anteriores. ¿Guerras entre quiénes? Entre los orcos y los humanos. En particular, la primera guerra fue entre los orcos que venían de Draenor, es decir, que venían de otro planeta, y los humanos que estaban en Azeroth, es decir, que estaban en este mundo en el que ahora estamos. La segunda guerra ya intervienen otras razas, entre ellas los gnomos, los enanos y los elfos, que son colaboradores de los humanos, y los trolls, los ogros y los goblins, que son colaboradores de los orcos. Ojo, no son los trolls que van a colaborar con nosotros en este juego, porque pronto vamos a ver cómo los trolls también ayudan a nuestra horda. No son esos trolls, ¿vale? Son otros trolls. Los trolls tienen muchas familias, muchas ramas, porque tienen una historia muy, muy amplia. Los que ayudaron en la Segunda Guerra fueron los trolls del bosque. Y los que nos van a ayudar en esta guerra son los Lanzanegra, ¿vale? Que son, por así decirlo, unos trolls de islas. Son unos trolls caribeños, ¿vale? O sea, unos nos ayudan los que vendrían siendo los trolls del bosque, del Happy Flower. De hecho, están inspirados en los aztecas. Y los que nos ayudan en esta guerra son los caribeños. Cosas de Blizzard. No preguntéis más, son cosas de Blizzard. Por cierto, os he puesto las dos primeras cinemáticas porque quería aclararos un par de cosas con ellas. Lo primero, lo que habéis visto en esas cinemáticas son visiones. Ambas cosas son visiones, ¿vale? Lo que pasa es que uno es una visión en plan tráiler para que te hagas tú una idea, que realmente puede dar a confusión porque dice... Siglos de guerras, pero no con los orcos, ¿vale? La lucha con los orcos apenas tiene 100 años, o sea, no... Las tres guerras suceden muy rápido, la primera, segunda y tercera guerra suceden casi de seguido. Olvidaos de hecho, la primera y la segunda guerra suceden de seguido. Olvidaos del tema de que los orcos y los humanos llevan siglos peleándose, no es verdad, ¿vale?
Llegan, Azeroth lleva siglos en guerra, pero no entre orcos y humanos. Los humanos se han pegado con otras razas, antes de los humanos se pegaron los elfos, antes de los elfos se pegaron los trolls, antes de los trolls se pegaron los titanes. O sea, lleva. Azeroth es un mundo de guerra, en general. Que por cierto, una cosa que ya os advierto. Aquí vamos a usar trucos, como puede ser. Espérate. Yo en mi inglés. Ahí está. Vamos a usar trucos de vez en cuando para contaros cositas, ¿no? Y enseñaros ciertos secretos del juego o temas del lore, ¿vale? De hecho, veis aquí el mapita. Estos serían los reinos del este. ¡Uh! Me pregunto cómo puedo llegar hasta allí. Bueno, esto es un guiño, ¿vale? Esto es un puñetero guiño, sin más. No tiene lore. Pero hay detallitos que sí que van a tener lore y por eso vamos a hacer esto, ¿vale? De vez en cuando. Entonces, no me tengáis en cuenta que haga esta serie de trucos, porque esta serie de trucos los vamos a hacer precisamente para ver toda la historia y todo el lore. Para algo esto es un lore play, contamos la historia. Bien. El tema de los demonios, que se habla de que es un nuevo enemigo. No es verdad, es un enemigo muy viejo. Azeroth ya se ha peleado con los demonios antes incluso de pelearse con los orcos. Y los orcos nunca se han peleado con los demonios, aunque sí han interactuado con ellos, aunque no conscientemente o no del todo conscientemente. ¿Por qué? Porque cuando ellos en un principio trataron con las hordas demoníacas, no sabían que eran demonios exactamente, ¿vale? Ellos consideraban, fueron engañados, y consideraban que eran una especie de espíritus que les querían ayudar. Luego, cuando se enteraron de la verdad, pues ya era demasiado tarde, dijo que quiere GTD. O sea, ya estaban doblegados por ellos. Y Deitito, ¿cómo se doblegaron? Porque bebieron su sangre, en particular de un demonio que veremos más adelante, lo cual les convirtió en esclavos de este ejército de demonios, la Legión Ardiente, que hablaremos de ella a lo largo del Loreplay. Pues se convirtieron en sus esclavos al beber la sangre de uno de estos demonios, y a partir de ahí iniciaron su guerra con Azeroth, porque como hemos dicho, Azeroth ya se había peleado previamente con estos demonios, y los demonios tienen un interés especial en Azeroth, ¿vale? Por eso quieren conquistarlo, y usaron a los orcos como una herramienta para ello. No lo consiguieron, fracasaron estrepitosamente. Por cierto, esto es completamente innecesario. Y estos son golems de piedra. Ya hablaremos. No me voy a centrar ahora en el tema de las criaturas que nos podemos encontrar. Pero mira, estos trolls son los trolls de bosque. Estos son los que en un momento pertenecieron a la horda. Ya no pertenecen a la horda, ¿vale? Están enemistados por temas del tratado de paz, ¿vale? O sea, cuando se trató la paz entre. Bueno, se trató la paz, se forzó la paz, los pueblos de la horda, de los orcos y los trolls del bosque quedaron separados, ¿vale? Porque la alianza se rompió, se consideró que perdieron la guerra y la alianza se rompió, ¿vale? Sin más. Del tema del Thrall y quién es Thrall hablaremos también en otro vídeo. Hoy me quiero centrar en el tema de la guerra entre razas y cuál es la situación en la que nos encontramos. Entonces, después de estas dos guerras y de las peleas con los demonios, que ya sé que lo estoy contando mucho en plan general, pero en este vídeo toca contarlo en plan general, ya especificaremos más adelante todo. Y lo del más adelante, los que estéis acostumbrados a los loreplays sabréis que se oye muy, muy a menudo, especialmente los que sigáis a Acre. Y sí, lo vais a escuchar muy, muy a menudo más adelante, porque hay muchas cosas que se cuentan más adelante. Entonces, la tesitura, ¿dónde nos encontramos? Ahora mismo, ha habido varias guerras con los orcos, en particular dos. No, estamos en un tratado de paz forzoso, ¿vale? Y bastante. Bastante justito, porque simplemente es un pacto de no agresión. No es que hayan hecho las paces, las razas entre los orcos y los humanos, ni mucho menos. Simplemente están en. Oye, matarnos nos sale caro, mejor nos dejamos en paz mutuamente. Ahora mismo están en ese estado. El tema de los demonios que se nos ha hablado es lo que va a iniciar, de hecho, la tercera guerra. Y es un enemigo antiguo, de hecho es el que inició la Primera y la Segunda Guerra, o el que causó la Primera y la Segunda Guerra. Y el tema de Medivh, que es este cuervecito, este profeta, ya os digo su nombre porque da igual, lo importante es quién es, no su nombre, y eso sí que lo voy a desvelar más adelante. Medivh es una persona que está moviendo los hilos porque sabe que la Legión Ardiente va a regresar, o sea, el enemigo que inició las dos primeras guerras va a regresar y tienen que hacerle frente. Y saben que los antiguos enemigos de la Legión Ardiente actualmente no pueden hacerle frente. Eso también lo hablaremos más adelante.
Entonces, por eso está Medivh aquí intentando o sea, tejer una red de aliados, una red de. O sea, está forzando la situación para conseguir su objetivo, que es detener a la Legión Ardiente. ¿Vale? Y ese es el contexto en donde nos levantamos nosotros. O sea, somos el jefe de la Horda, Thrall, que somos el que consiguió ese pacto de guerra, o sea, ese pacto de paz, de no agresión entre humanos y orcos. Y estamos con la promesa de una nueva guerra, que nos la ha traído Medivh, después de dos guerras que han masacrado ambos pueblos. Entonces Thrall está un poquito a ver qué es lo que va a pasar. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Como he dicho, ya le daremos más matices a todo, poquito a poquito. Y perdonad que el resumen sea un poco caótico, pero es que claro, ahora mismo estamos en un momento de... ¡Hostia! ¿Qué es lo que está pasando? Pues eso, que acabamos de salir de dos guerras y que se va a liar. Que ahora, espérate un momento, opciones. Ahora sí hay que poner la voz porque ya el pesado de turno no está molestando. Por cierto, tema volúmenes, si me decís que lo suba, yo los voy subiendo y modificando según me digáis, ¿vale? Reanudar partida. Bueno, ahora dejad que Medivh esté un poquito aquí tranquilito. Saludos, hijo de Durotan. Sabía que encontrarías el camino. Eres tú quien aparecía en mi visión. ¿Quién eres? ¿De qué me conoces? Conozco muchas cosas, jefe de guerra, de ti y de tu pueblo. Mi identidad en este momento no importa. No es importante, realmente. No, ahora mismo no es importante. Que reúnas a tu gente y o sea, no está mintiendo ni manipulando. Lo está diciendo una cosa que es una realidad. Ahora mismo su identidad importa bien poco. ¿De qué hablas, humano? ¿Humano? Dejé atrás mi humanidad hace mucho tiempo. Eso es una verdad, tía, a medias. Has de saber que he visto el futuro. Y también la gran sombra ardiente que viene a consumir este mundo. No es que haya visto el futuro exactamente. ¿Tú también la sientes, verdad? Los demonios regresan. Sí, y llevar a tu gente al otro lado del mar, hasta las lejanas tierras de Kalimdor, es tu única posibilidad de hacerles frente. ¿Pero cómo podemos...? Responderé a todas tus preguntas a su debido tiempo, jefe de guerra. Por ahora... Reúne a tus guerreros y prepárate para dejar esta tierra. Volveremos a hablar. Vale. Siempre que veáis un cuervo está relacionado con Medivh. Nada y muy atento sentido, a los cuervos. Los espíritus de verdad, muy atentos. Que debo confiar en él. Bien. Tema espíritus. Los espíritus a los que se refiere Thrall son los espíritus de los elementos. Él es un chamán, puede hablar con los espíritus de los elementos. Recalquemos, no todos los personajes pueden hablar con todos los espíritus. Hay espíritus con los que puede hablar cada uno de los personajes. Esto es importante porque van a hacer muchas referencias a los espíritus y no siempre son los mismos espíritus. A lo que se está refiriendo ahora son a los elementales, exclusivamente. Bien, el tema de... Es que esto es curioso. ¿Por qué Thrall sabe de los demonios si yo acabo de decir que los orcos nunca se enfrentaron a los demonios como tal? A ver, sí que es cierto que tuvieron sus rifirrafes, pero no se enfrentaron de frente contra ellos. No tuvieron una guerra contra ellos. Esto es porque, aunque... O sea, lo que se refiere con los demonios regresan, es que los demonios van a volverse a encontrar con los orcos. No que vayan a volver... O sea, Thrall no sabe por qué están volviendo los demonios. Thrall no sabe qué es lo que quieren los demonios de este planeta. Thrall no sabe nada de eso. De hecho, él nunca se ha encontrado con un demonio. A él le han contado la historia de su pueblo. Y la historia de su pueblo es que los demonios los usaron para entrar en guerra con Azeroth. Pero no sabe ni el por qué, ni dónde viene, ni cuál es su intención actual. No sabe nada de eso. Cero. Nulo. De hecho, para Thrall, los demonios son el malo maloso que hace las cosas porque es simplemente malo. Él no sabe su verdadero objetivo. Él no sabe el razonamiento que hay detrás de la Legión. Él solo sabe que los demonios conquistaron a su pueblo a través de engañarles y hacerles beber la sangre de un demonio, los tuvieron como esclavos, iniciaron la primera y por ende la segunda guerra. Eso es lo que sabe Thrall. Ya está. ¿Vale? Y cuando se refiere a los demonios regresan, es que regresan a encontrarse con los orcos. Él no sabe que los demonios anteriormente estuvieron en Azeroth y que tuvieron una guerra previa en Azeroth. Eso él no lo sabe. Bien, dicho esto, lo vamos a dejar aquí.
like si os ha gustado, suscribiros, compartid por redes sociales por donde os dé la gana. Y se viene largo el Loreplay, se viene largo. Ya os digo, estos vídeos van a ser mucho más explicando y mucho menos centrándonos en la jugabilidad. De hecho, en algunas partidas lo pondré en fácil o haré trampas, haré algún truquito para poder explicar las cosas bien y no tener que estar centrado en el gameplay, porque si no va a ser imposible. Ya lo aviso. ¡Ale! ¡Adiós!